El espíritu revolucionario contra la dictadura latinoamericana, imparte Edwin Hernández. Edwin David Hernández González estudió la carrera de literatura dramática y teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Del 2014 al 2017, formó parte de la compañía Apeirón Teatro, a cargo del director Fernando Martínez Monroy. Durante el 2017 fungió como asistente de dirección y dramaturgista de la puesta en escena en una noche como esta, a cargo de la maestra Mónica Raya Mejía, en la temporada teatral de primavera de la Facultad de Filosofía y Letras. Del 2017 al 2018, Edwin trabajó como staff multifuncional en el Complejo Cinemes Universidad de la Ciudad de México. Aunque parezca una mención irregular, nos ha pedido que hagamos hincapié en este trabajo. En el 2019 formó parte del equipo Lecturas Viajeras, programa destinado al fomento de la lectura a través de los municipios del estado de Hidalgo. Asimismo, Edwin ha presentado diversos talleres y conferencias en la Biblioteca Ricardo Garibay de Pachuca, en donde se destaca el análisis dramático y la lectura de autores clásicos de la literatura mundial como Esquilo, Sófocles, Shakespeare, Dostoyevsky, Walt Whiteman, Federico García Lorca, Gabriel García Márquez, Italo Calvino, Luisa Josefina, Josefina Hernández e Ikiro Oda, entre otros. Te damos, Edwin, la más cordial bienvenida. Eh, hola, hola, muchas gracias. Eh, buenos días a todos. A ver, me voy a parar a ver si se puede. Sí, ya. Eh, hola, eh, como ya saben, mi nombre es Edwin David Hernández González y el día de hoy les voy a hablar de un autor eh, nacido en Honduras, eh, nacionalizado guatemalteco y eventualmente exiliado a México, ¿no? Estoy hablando de Augusto Monterroso. Ok, voy a ser muy sincero con ustedes. Hasta hace dos semanas yo no conocía a este autor. <laughs> eh, no, nunca lo había leído, ¿no? Entonces, eh, no sé si sea su caso, ¿no? A ver, levanten la mano. ¿Alguno ha leído la obra de Augusto Monterroso? Eso es todo. Con usted puedo hablar ahorita más a detalle. Pero eh, no se preocupen. Eh, este taller está hecho no para hacer un análisis docto y erudito de este autor es más bien un ejercicio de divulgación literaria para invitarlos a ustedes a leer a Augusto monterroso no entonces si no han leído este autor no hay ningún problema no hay absolutamente ningún problema de hecho de hecho eso sería lo ideal <laughs> eh, porque si no me van a llenar de preguntas que tal vez no sepa responder no no es cierto si ¿Sí tienen alguna pregunta Pueden hacerla en cualquier momento. Ok. Eh, bueno. Eh, en, este taller, en, este, en esta pequeña conferencia vamos a hablar de dos libros, los primeros dos libros de Augusto Monterroso: Obras completas y otros cuentos, y La Oveja Negra y demás fábulas. ¿no? Vamos, a, vamos a analizar cada uno y pues voy a hablar de muchas cositas interesantes. Ok, entonces, eh, primero que nada, un libro de cuentos se parece mucho, a mi parecer, a un, a, a escuchar un álbum de música, ¿no? No sé si ustedes han escuchado álbumes de música completos. Eh, antes se hacía mucho, ¿no? Pero ahorita, eh, pues la gente escucha las canciones solitas, ¿no? Ya no escucha el álbum completo. Y pues es, es, es como es como triste, ¿no? Eh, yo, yo los invito a que hagan eso, ¿no? A que escuchen álbumes completos. Pero eh, en este caso, eh, menciono esto porque leer un libro de cuentos es muy parecido a leer, o a escuchar un álbum completo de música, ¿no? Porque eh, hay álbumes que eh, pues no, hay álbumes que no tienen canciones buenas, ¿no? Álbumes que escuchas las 10 canciones y todas son horribles. Hay álbumes en donde solamente hay una canción buena, ¿no? Escuchas nueve canciones horribles y la última está buena, ¿no? Y es como, ¿para qué, ¿Para qué me hacen escuchar nueve canciones feas y si la última era la buena? Eh, hay álbumes que tienen cinco o seis canciones buenas y las otras no están bien. Y hay álbumes que tienen todas las canciones buenas, ¿no? Entonces, eh, en el caso de Augusto Monterroso... Leer su primer libro, Obras completas y otros cuentos, eh, es un caso extraño, porque tiene, digamos, cinco canciones muy buenas, siete canciones muy buenas, eh, siete cuentos muy buenos, y, y el resto del, del libro no es que sean cuentos malos, eh, son, son cuentos muy buenos, pero lo que hace muy... Eh, divertido leer este libro es leerlo todo completo. no. leer este, este libro completo es, es una experiencia. Eh, es una experiencia única. no. Le, les voy a explicar por qué. durante todo este libro eh, van apareciendo personajes. no. aparecen. digo el personaje 1, el personaje 2, el personaje 3, y, y, y hay personajes que a veces mencionan en un cuento, y eventualmente reaparecen en otro cuento como protagonistas de la historia, ¿no? Entonces, digamos que este libro de Augusto Monterroso es un universo, es un universo que, que, que nos muestra el, el gran mundo que está construyendo el autor, ¿no? Ok. Um... Me perdonarán si estoy un poco nervioso, pero hace mucho que no hacía esto, ¿no? Estamos encerrados desde hace un año y medio, entonces es como extraño volver a ver caras eh, paradas frente a mí. Generalmente yo siempre estoy parado, ¿no? Pero ahorita como estoy nervioso ya me senté, ¿no? Pero, pero bueno, ya, eh, sigamos, sigamos con la, la conferencia. Ok, algo importante acerca de Augusto Monterroso es el hecho de que su literatura se basa en su experiencia de vida viviendo en Guatemala, ¿no? El, la vida que Augusto Monterroso tuvo en Guatemala es lo que lo llevó a escribir estos cuentos. ¿Cómo fue la vida de Augusto Monterroso en los años 30 en Guatemala? Pues bueno, había un dictador que se llamaba Jorge Ubico, ¿no? Y este dictador era una persona brutal, a la cual si uno estaba en desacuerdo con lo que decían, eh, pues lo mandaba a matar, ¿no? Entonces, la vida de Augusto Monterroso fue una vida de represión y de eh, pues estar eh, atado a, a lo que la dictadura pedía, ¿no? Entonces, este, este, este libro, Obras Completas y Otros Cuentos, es una crítica a la dictadura guatemalteca de aquel entonces. Entonces, eh, déjenme checar esto. Tu, 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 tu. Ok. Entonces, Augusto Monterroso hace una crítica a la dictadura guatemalteca de los años 30 a partir de la comedia, ¿no? Aquí es importante explicar eh, qué es la comedia, ¿no? Eh, eh, las personas piensan que la comedia es aquello que nos hace reír, ¿no? Uno dice, ah, voy a ver una comedia, ¿no? Porque me hace reír. No es exactamente el caso. Si ustedes se han puesto a pensar sobre cómo funciona la risa, hay tres tipos de risa en, en nuestra vida. No, no, no sé si lo hayan pensado, pero ahorita lo vamos a, a, a ir analizando. Existe la risa cómica, la risa grotesca y la risa graciosa. La risa cómica es la risa que surge de burlarse del prójimo, ¿no? De identificar qué son esas cosas, esos vicios que, que, que no nos gustan del prójimo y burlarnos de manera brutal de eso. Por ejemplo, ¿qué será, qué será, qué será? Eh, por ejemplo, en un partido de fútbol cuando vemos a los fanáticos que están gritando con sus trompetas y todo eso, pues eso sería un vicio de carácter, ¿no? Porque si uno está al lado de esa persona, pues uno se siente muy molesto y pues es incómodo, ¿no? Entonces, burlarse de alguien apasionado a, en este caso, a, a su equipo de fútbol, sería una, si uno se burla, si, si por ejemplo, el, el fanático de fútbol está cantando y así, ta, 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 y de repente se cae, uno va a decir, ay, qué bueno, qué bueno que se cayó, ¿no? Ja, 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 ja. Entonces, esa risa eh, brutal, esa risa cruel, es la risa cómica, ¿no? Cuando alguien que nos cae gordo le pasa algo malo. Entonces, esa es la risa cómica. Luego, está la risa graciosa. La risa graciosa es esa risa en donde uno está viendo la tele a las 12 de la noche, uno está viendo Los Simpsons o ¿no? lo que sea, y aparece un chistecito, ¿no? O uno está viendo Friends, ¿no? Uno está viendo Friends y aparece un chistecito, ¿no? Aparece en la tele y uno le hace así, ¿no? Esa es la risa graciosa, ¿no? La risa eh, provocada por cositas, ¿no? Cositas que... que, que, que pues que en realidad no son graciosas, ¿no? Pero, pero nos hacen hacer eso de. Sí, entendí la referencia, ¿no? Entonces, eh, esa es la risa graciosa. Y finalmente tenemos la risa grotesca. La risa grotesca es esa risa que ocurre cuando vemos algo que la mente no puede concebir, algo que la mente no puede soportar, ¿no? Me acuerdo que hace como tres años eh, yo iba caminando en la calle en la Ciudad de México, yo solía vivir allá, yo iba caminando en la Ciudad de México, iba con una amiga, ta, 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 ta. íbamos pasando Metro Zapata y, y en la entrada de Metro Zapata había un muerto, ¿no? había un muerto con una cobijita y una vela, ¿no? la, alguien tuvo la, la, la decencia de poner una velita. ¿no? a la persona. Entonces nosotros íbamos caminando y volteamos a ver eso y pues nos atacamos de la risa, ¿no? Empezamos a reír, ja, 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 ja. ¿no? Muy, eh, muy visceral la cosa. Cuando la mente, porque, o sea, si uno ve un muerto en la calle, la mente dice, eso no está bien, los muertos no van en la calle, los muertos van en las cajas funerarias, ¿no? Entonces, cuando la mente ve algo así, entran en shock. Eh, hace cortocircuito y empezamos a reír descontroladamente para poder eh, aliviar la tensión de ese hecho, ¿no? Entonces, eh, pues ese día vimos a, al muertito y nos empezamos a atacar de la risa y ya, seguimos caminando y ahora sí, sentimos como que, oh, Dios, había un muerto en la calle, ¿no? Fuimos a comprar tacos ese día, me acuerdo. Y ya, fuimos a comprar los tacos, regresamos... Y pues ya no estaba, ¿no? Ya, ya lo habían quitado. Pero bueno, la risa grotesca es esa risa de la que se dice que uno se ríe para no llorar, ¿no? Es esa risa eh, visceral que, que caracteriza los ataques de risa, ¿no? Ok, entonces, estos tres tipos de risa son lo que caracteriza a los estilos de comedia, ¿no? Una cosa es ver cosas grotescas, como un muerto en la calle, o, no sé, una guerra protagonizada por el ejército de las uvas y el ejército de las zanahorias, ¿no? Si uno, si uno ve una escena de las uvas peleando con las zanahorias, pues uno se va a atacar de la risa, ¿no? Dice, ¿por, ¿por qué están peleando las uvas y las zanahorias si deberían ser amigos, no? Bueno, quizá no, porque son frutas y verduras, pero, pero bueno. Eh, si uno ve algo así va a empezar a atacarse de la risa, de la risa grotesca, ¿no? Que esta risa grotesca que les digo, que tiene que ver con no poder que la mente no puede comprender lo que está viendo, ¿no? Esta risa grotesca, lo que provoca es alivio, ¿no? Si uno tiene sentimientos eh, acumulados en el estómago o en el pecho o en donde sea, la risa grotesca lo alivia, ¿no? Si uno está enojado y ríe mucho el enojo se va. Si uno, si uno estaba triste y empieza a reírse mucho, la tristeza se va, ¿no? Es, la risa es un elemento purificador del cuerpo. Entonces, eh, ustedes pensarán que ya me salí del tema, ¿no? Pero seguimos hablando de Augusto Monterroso. Ahorita, ahorita regreso a él. Primero tengo que explicar esto. Eh, igual, si alguien tiene una pregunta, duda, puede levantar la mano y lo hacemos. Eh, ok, entonces, la, la comedia grotesca que se le llama farsa, tiene este efecto no de eh, purgar el espíritu y las emociones. Entonces, no sé si ustedes hayan visto las noticias últimamente, o siempre. Eh, piensen en los presidentes cuando salen en la tele. Ya vamos a empezar a hablar de cosas bien truculentes. Eh, piensen en los presidentes cuando salen en la tele. ¿Qué es, ¿Cómo los presentan? ¿Qué pasaba con, digamos, con el presidente actual? ¿Qué pasaba con Peña Nieto hace seis años? ¿Qué pasaba con Fox? ¿Qué pasaba con Calderón? Siempre que los presentaban en la tele, lo hacían de forma burlesca, ¿no? Siempre se mofaban de ellos de una u otra manera. Manera, eh, con Peña Nieto era, era súper, súper... Eh, estaba muy bien diseñado eso, porque cualquier cosa que Peña Nieto decía... Era una babosada y provocaba la risa de toda la gente, ¿no? Ah, que menos cuatro es más cinco, no sé. Ah, que el avión no sé qué. Ah, que. Que. No me acuerdo porque no veo noticias, ¿no? Pero, pero siempre había un tema con Peña Nieto, ¿no? Y ahorita también, con el presidente actual, me acuerdo mucho de. De cuando empezó la pandemia, que tenía un. Un como. Un amuleto mágico, ¿no? Para, para, para que no nos enfermáramos, ¿no? Y, y eso provocó mucha risa también, ¿no? Entonces, ustedes pensarán que eso es porque los presidentes son así, ¿no? Está diseñado, está diseñado de esa manera para que nosotros nos ataquemos de risa y purguemos nuestro enojo, ¿no? Eh, también es muy común, yo, yo llegué a ver eh, piñatas de salinas, de de Fox, de Calderón, que, que las quemaban. O sea, la gente hacía su piñata de Calderón o de Salinas y le, lo, le prendían como una hoguera y empezaban a bailar y así, y, y la gente le echaba piedras, así unas cosas muy locas, ¿no? ¿Qué es lo que provoca eso? Que el enojo que la población siente hacia las altas esferas de, del gobierno o del poder, se purgue, ¿no? Entonces, si uno estaba enojado por las cosas que eh, las altas esferas hacen, pues uno después ya no está enojado, ¿no? Y si uno no está enojado, ya no hay revolución. Y si no hay revolución, las cosas siguen como están. Entonces, este mecanismo de risa grotesca es usado en la televisión para eso, ¿no? La, la, las parodias de, de los políticos y todo eso están calculadas. Para, pues para que nosotros nos riamos, descarguemos la furia que tenemos y las cosas se queden como están. ¿No? Nos permite mantenernos en, el, en, la, en, en la estabilidad. ¿No? El, el reírnos de esas cosas nos, nos permite mantenernos en la estabilidad. A ver, ¿está mi papá aquí? No, no está. No está, ¿verdad? No. Eh, con mi papá yo lo veo muy claro, porque él Siempre le está gritando a la tele, siempre le está gritando a la tele. Sale el presidente o sale no sé quién. Y, y, y él disfruta mucho gritarle a los personajes que ven la tele, ¿no? Entonces, eh, él también está purgando eso y ya no hay cambio, ¿no? O sea, está muy enojado por lo que. por cómo están las cosas. Pero al gritarle a la tele, al reírse del presidente y todo, pues no hay cambio, ¿no? Porque uno ya. Eh, la energía que tenía para hacer la revolución, pues ya, se disipó, ¿no? Y pues así pasa cada día, cada mañana, con las noticias, ¿no? Entonces, este mecanismo de risa grotesca es lo que permite que eh, pues las altas esferas del poder se queden donde están, ¿no? Bueno, entonces, Augusto Monterroso es un autor cómico, ¿no? Y ustedes pensarán, no, pues eh, con esto que nos dices... Pues la comedia no sirve de nada, porque si uno se ríe de los gobernantes y así, pues nada más estamos eh, purgando la ira, ¿no? Eso solo pasa con la risa grotesca, ¿no? Con esas cosas que les digo de, de hacer piñatas y quemarlas y cosas bien raras, ¿no? Eh, cosas absurdas, ¿no? Cuando uno se ríe de cosas absurdas, la furia se va. Pero Augusto Monterroso no hacía eso. Augusto Monterroso usaba la, la risa cómica, ¿no? La primera que expliqué. La risa cómica es una risa cruel que nos permite burlarnos de aquellos que nos hacen cosas feas sin necesidad de eliminar la ira que tenemos hacia esas personas, ¿no? Digamos que la risa cómica es una risa que, 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 que libera emoción, pero nos permite seguir odiando la cosa de la que nos estamos burlando, ¿no? Ahí creo que viene todo. Qué bueno que lo dije antes. Eh, entonces, Augusto Monterroso utiliza, utiliza comedia, ¿no? No utiliza farsa, no utiliza comedia, no, no utiliza risa fársica, utiliza comedia hecha y derecha, ¿no? Comedia pura. Y eso es algo muy difícil de encontrar. Si uno lee autores de, de antaño, casi todos son autores grotescos. Casi todos son autores fársicos. Aristófanes, eh, Eugene Ionesco, eh, Samuel Beckett. Todo eso da risa, pero es risa grotesca. Autores cómicos, ahorita solo me viene a la mente Molière, ¿no? De Francia siglo XVII. Y ya, ¿no? No hay autores cómicos. Casi no hay autores cómicos. Entonces, por eso, la lectura de Augusto Monterroso me resultó muy grata, muy 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 grata, muy eh, fue un alivio encontrar otro autor cómico, ¿no? De los que ya casi no hay. Entonces, eh, bueno, eso eso con respecto a a, a, Augusto, a a los tipos de risa, ¿no? Entonces Augusto Monterroso eh, utiliza la risa cómica, ¿no? Y ustedes se preguntarán, bueno, de qué se estaba burlando. ¿De qué se burlaba Augusto Monterroso en, en, su, en sus cuentos, en sus obras, en, en sus dibujos? Porque también tiene dibujos. Eh, se burlaba de la dictadura de Jorge Ubicuo en Guatemala. Pero además también se burlaba de todas las dictaduras que caracterizaron a Latinoamérica durante el siglo XX: ¿no? Costa Rica, Nicaragua, eh, Colombia, Cuba todos los países de Centroamérica y parte de Sudamérica. ¿no? Y, y también se burlaba, es que me están tomando, también se burlaba de la corporatocracia. La corporatocracia es un sistema económico-político en el cual las naciones no son gobernadas por presidentes, no son gobernadas por reyes, no son gobernadas por parlamentos. Son gobernadas por empresas, ¿no? Y eso, y eso es algo que ha caracterizado a la humanidad desde hace 150 años, aproximadamente. Y eso es algo que casi nadie sabe. C casi nadie tiene consciente que quien nos gobierna no son. Ay, ya soné muy chairo. Pero bueno, ahor ahorita llego al punto de eso. Eh, nadie, na nadie tiene consciente que quien en verdad gobierna a las personas. Eh, son las empresas, ¿no? Trabajamos para Coca-Cola, trabajamos para Ford, trabajamos para General Motors, trabajamos para Apple. Ay, ya estoy haciendo comerciales, maldita sea. No, olviden que dije las marcas. Pero trabajamos para esas personas. Y Augusto Monterroso se está burlando de eso, ¿no? Está tratando de que las personas que lean sus cuentos eh, caigan en la cuenta de eso. Que. Que porque muchas de las cosas que están mal son por esta corporatocracia, ¿no? Este, este gobierno a partir de las empresas. Entonces, la empresa que gobernaba eh, Costa Rica, Nicaragua, Colombia y Guatemala en el siglo XX tenía un nombre, y su nombre era la United Fruit Company. ¿no? En español sería la compañía unida de frutas, ¿no? Esta compañía era una compañía muy muy malvada, muy muy yo, yo no creo en el bien y en el mal, ¿no? Yo siempre creo que hay algo como bueno en todo y malo en todo. Pero, pero la United Fruit Company sí era mala, o sea, no 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 encuentro otra forma de describirlo. Porque lo que esa empresa hacía era llegar a, a, a los países centroamericanos y sobornaba a los gobernantes, no a los dictadores de esa época. entonces, la empresa sobornaba a los gobernantes para que el gobernante firmara un acuerdo que le cedía todas las tierras a la empresa, no a la united fruit company. entonces, esa empresa era dueña de más del 70% de esos países, ¿no? No pagaban impuestos, no tenían que preocuparse por el agua, por, por nada, ¿no? Eran dueños de esos países para cultivar, ¿no? ¿Y qué cultivaban? Pues bananas. Lo que, lo, lo que más hacía esa, esa empresa era cultivar bananas para venderlas a precio muy barato en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Entonces, era una cosa horrible. Porque Estados Unidos, bueno, la United Fruit Company, con el apoyo del gobierno estadounidense, colonizaba eh, los territorios centroamericanos, les quitaba sus tierras, le quitaba su gente, porque ah, decían que como la empresa estaba dando trabajo, pues era muy bueno, ¿no? O sea, todos los, los cultivos tiene que hacerlos alguien, ¿no? Entonces, los pobladores de, de estos países... Eran obra, eran mano de obra barata para los cultivos, ¿no? Eran explotados para cultivar las bananas, ¿no? Entonces, Estados Unidos se robaba las tierras eh, a partir de un soborno a los dictadores, eh, acababa con el pueblo, porque si recordamos, antes las condiciones laborales no eran nada bonitas, ¿no? Eran jornadas laborales de 12, 13, 14, 15 horas, ¿no? Los niños también trabajaban hasta morir. ¿No? Entonces, eh, acababan con el pueblo de estos países y, y para cultivar, pues hay que cortar árboles porque hay que deforestar completamente. Entonces, deforestaron todo Centroamérica para poder cultivar sus bananas y pues, eh, bueno, yo tengo un primo que es agricultor, entonces me ha contado eso, pero eh, por eso lo sé. No sé si lo sepan ustedes. Si uno siembra la misma cosa, Año tras año la tierra se va echando a perder, ¿no? Se tiene que, se tiene que aplicar el policultivo, ¿no? Para que los nutrientes se vayan eh, 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 intercambiando en la tierra, ¿no? O sea, el frijol le da algo a la tierra, el maíz le da otra cosa a la tierra, la caña le da otra cosa a la tierra, las naranjas, otra cosa a la tierra. Entonces, si uno cultiva cada año algo distinto, la tierra se llena de nutrientes. Si uno cultiva lo mismo cada año, la tierra se pues, erosiona, ¿no? Entonces Estados Unidos robó tierras, acabó con los pobladores de eh, Centroamérica y aparte deforestó completamente, ¿no? Entonces, si ustedes ven las noticias, siempre hay algo pasando en Centroamérica, ¿no? Que, que las migraciones de no sé dónde, que la revolución de no sé cuándo. Siempre hay algo pasando allá y es debido al, pues al, al, a la colonización estadounidense de, de la que les estoy hablando. ¿no? Los problemas que hay en Centroamérica son la consecuencia de, de esta colonización estadounidense durante el siglo XX. ¿no? Entonces, es una cosa muy fea. Es muy, muy feo porque si uno ve el estilo de vida estadounidense... Pues se ve muy lindo, ¿no? Su coche, su casa, su mesa su llena, tan lindo, ¿no? El, el sueño americano. Y, y aquí en México también pensamos eso, un poco, por estar tan cerca de, de Estados Unidos. Pero esa esa abundancia, ese, ese ese mundo tan bonito, pues fue a costa de las vidas de las personas de Centroamérica, ¿no? Y en Europa es lo mismo. Europa es Europa. Pero lo que esas personas hicieron fue desangrar África. Esas personas raptaron gente de África, la llevaron al nuevo mundo y África, pues ni quién la salve, ¿no? Y lo mismo pasa en Asia. China y Corea eran las potencias, acabaron con los recursos y las personas de países pequeños como Vietnam, Laos, Taiwán, Indonesia. Entonces, es la historia de nunca acabar. ¿No? si uno ve un país que tiene éxito si uno ve un país que tiene dinero en este sistema que nos rige actualmente del cual ahorita vamos a hablar es a costa de las vidas de otras personas ¿no? estamos hablando de un libro de cuentos de niños y ya estamos hablando de cosas bien, bien truculentas eh, así es la realidad y Augusto Monterroso trató de concientizarnos con sus cuentos para que indagáramos en esto, ¿no? Entonces, si ustedes leen sus libros, si ustedes leen Obras Completas de Otros Cuentos, que es su primer libro, van a leer un libro muy divertido, van a leer un libro muy bonito, ¿no? Eh, son historias graciosas, son historias divertidas de, de un señor que vende cabezas vudú. De la primera dama de un presidente municipal de Guatemala. Eh, son historias cotidianas, ¿no? De, de la vida guatemalteca. Pero uno no va a entender el contexto del que les estoy hablando, ¿no? Hice, antes de empezar este taller, hice que varios amigos leyeran un cuento de Augusto Monterroso, ¿no? Y, y les pregunté: ¿Entiendes de qué estaba hablando? ¿Entiendes como el trasfondo de esto? Y todos me dijeron que no, que era una historia muy divertida, pero que no, 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 no entendían como el simbolismo que había detrás de todo, ¿no? Y, y pues sí, no eso es, un, eso es un problema del cuento, ¿no? Porque si uno lee el libro, pues igual y nunca va a entender que está hablando de la dictadura estadounidense. Pero para eso estamos aquí, ¿no? Les estoy explicando cuál es el contexto de este autor para que cuando lo lean eh, sepan a qué se está refiriendo. ¿No? Y yo creo que el tributo más grande que podemos hacer a Augusto Monterroso es concientizarnos sobre, sobre aquellos eventos históricos, ¿no? ¿Cómo fueron las, la, las dictaduras latinoamericanas? ¿Por qué se hicieron? ¿Por qué, eh, ¿Por qué ocurrieron las cosas como ocurrieron? Y bueno, es lo que ya estamos viendo ahorita aquí, ¿no? Entonces... Si leen el primer libro de Augusto Monterroso, Obras Completas y otros cuentos, sin saber, bueno, ahorita ustedes ya saben, ¿no? Entonces creo que no tiene caso hablar de esto, pero, pero si alguien que no sabe nada de, de este contexto lo lee, se vaya a pasar, ¿no? Se va a pasar un buen rato leyéndolo. Pero ustedes que ya son conscientes del simbolismo detrás de este libro, van a poder cachar otras cosas. Van a poder cachar otras cosas muy interesantes sobre. Sobre los cuentos que hay en este libro, ¿no? Entonces, bueno, sobre, sobre el primer libro de Augusto Monterroso, baste lo dicho. Dios mío, ya son, me quedan 20 minutos. Ah, ah, ah. Bueno, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario, reclamo, eh, patada que me quede? ¿No? ¿Nada? ¿Nada, nada, nada? Ok. Bueno. Yo les quería poner un video, que habla sobre esto, de las dictaduras que, que, que les estoy contando. Pero ya no nos queda mucho tiempo, entonces... No, son 10 minutos, si no da tiempo, si no da tiempo. Eh, vamos a ver un pequeño video que se va a proyectar ahí en la pantalla. Y es un video que habla sobre los sicarios económicos. Los sicarios económicos eran las personas encargadas de sobornar. A, a los dictadores de Latinoamérica y de todo el mundo para que les vendieran los recursos, ¿no? Entonces, eh, pues me callo para que puedan ver el video. And expand their tactics of economic warfare, spawning new bases such as the World Bank and International Monetary Fund, while also inventing a new type of soldier the birth of the economic hitman. Economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a, a country that has resources, our corporations covet, like oil, and then Range a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people. The whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it. And that's part of the plan, that they can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you lost a lot of money, can't pay your debt, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country or send troops in support of ours. Someplace in the world like Iraq, or vote with us on the next UN vote to have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to US corporations or other multinational corporations. So there was a whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work that you put a country in debt. It's such a big debt, I can't pay it. And then you offer to refinance that debt and, it, and, and pay even more interest. And you, you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance. Bueno, bueno, ¿se escucha, escucha? Sí. Creo que se está mucho. Eh, eso no, 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 no está chido. Eh, le, les voy a decir el nombre del documental para que lo vean. Eh, si tienen tiempo. Está en YouTube. Eh, yo, yo me leí 150 páginas de este autor en dos días, ¿no? Se lee súper fácil, como agua. Pueden hacerlo cualquier día de la semana y van a tener una experiencia muy grata, ¿no? Uh, bueno, el viernes a las 10 voy a estar dando otro taller, esta vez sobre la Divina Comedia de Dante. Yo les digo, Augusto Monterroso lo leí súper rápido. Porque estaba muy bueno, pero La Divina Comedia no tiene idea de cómo lo sufrí. No tiene ni idea de cómo sufrí leer La Divina Comedia, ¿no? Leía cinco páginas al día por dos meses y era una tortura comparable a la de los trabajadores de las bananeras de estas empresas. Entonces, si pueden acompañarme ese día, se los agradecería mucho. Eh, gracias por acompañarnos en esta charla y pues nos vemos hasta la próxima. Eh, tienen hay cinco minutos para preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, sí, echen preguntas, así… ¿Adelante? Sí. Lástima que ya no dio tiempo de poder abordar la oveja negra y sus minificciones. Sí. Augusto Monterroso es uno de los escritores que primeramente cultivó lo llamado minificción, que además es un género súper complejo, porque en muy pocas palabras tienes que condensar muchas cosas, ¿no? Y este subtexto del que nos hablabas, que siempre está en la obra de Augusto Monterroso, es decir, la verdadera historia está escondida, eh, pues se ve muy bien en esas, este, en esas minificciones, ¿no? Eh, por rescatar una, que es su famoso mini cuento, o el famoso mini cuento más famoso del mundo, que es... Y cuando despertó el dinosaurio seguía ahí. Bueno, bueno, se han escrito muchísimos libros y, y justo, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en ese mini cuento? Basta revisar el México del siglo pasado y bueno, parte de este para darnos cuenta quién era el dinosaurio y por qué seguía ahí y por qué despertamos y seguía ahí, ¿no? Y algo característico de los escritores de literatura de los 50, 60, justo era este compromiso como, eh, bueno, y también no solamente latinoamericanos, sino europeos eh, y demás, era este compromiso como político, no como crítico, de no solamente voy a escribir un cuentito y seamos todos felices, no, debajo de ello hay un subtexto muy grande y bueno, ese es Augusto Monterroso sí. sin duda. Sí, sí. También lo podemos encontrar en Los del Exilio el propio Mario Benedetti, que de pronto nos parece dulce y lindo, pues tienen toda esta literatura de crítica a todo lo que sucedía en Centroamérica. ¿no? Entonces, creo que fue como muy valioso, si no poder leer los cuentos, pero sí el subtexto, tenerlo ahí presente para que cuando nos acerquemos a Augusto, sepamos de qué está hablando, sí, de sí, toda sí. esta… No, y bueno, la compañía que mencionabas, Fruit Company, sí, no, no, aparece no, no. en… Cien Años de Soledad, y aparece en, en varios de los escritores sí, latinoamericanos sí. sí, del siglo pasado. De hecho, parece que el boom latinoamericano es una crítica contra, contra esto, eso. ¿no? contra la, sí. la, el neocolonialismo estadounidense en estas tierras. Pues ahí está, sí. nada más. ¿Alguna Gracias. otra pregunta? ¿Comentario? ¿Alguien más? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Reclamo. <laughs> échenle, échenle. Es su oportunidad. Échenle. No, ¿No? Bien. No. Bueno. Si ya no hay más preguntas, entonces eh, se va a entregar el reconocimiento a Edwin David. Y quien va a hacer entrega de este reconocimiento eh, por parte de la Secretaría de Cultura es el maestro Marco Antonio Orozco Hernández, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo. Y este reconocimiento. Dice así. Edwin el reconocimiento para Edwin David Hernández por su participación en la Feria del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2021, realizada del 24 de septiembre al 15 de octubre. Firma la doctora Leisa Saída Fernández Vega, encargada del despacho de la Secretaría de Cultura. Sí, a nombre del Gobierno del Estado Hidalgo, a través de la Secretaría de Cultura, se te otorga este reconocimiento, esta tasa que tiene, pues, que es alusiva a esta feria, sí, y pues a pesar de que eres, eh, bueno, no a pesar, sino incluso de que eres eh, bastante joven, eh, me parece que la la dialéctica que tienes con, con el público es bastante clara y siempre es bueno dar una oportunidad o darnos una oportunidad de tener perspectivas y ángulos diferentes, incluso de, de una misma situación. Muchas felicidades y ojalá que sigamos aprovechando todas estas actividades de esta hermosa feria del libro. Muchas gracias por la asistencia a todos y muchas gracias. La Secretaría de Cultura, el, el Gobierno del Estado de Hidalgo, la Secretaría de Cultura agradece su presencia y los invita a que sigan participando en todas las actividades que han sido diseñadas para ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.